Doctora Moreschi, hace unos días vi un video donde hablaba de las mujeres que no tienen pareja estable. Yo tengo 43 años y estoy sola, pero estoy muy bien. Lo único que me sucede es que mi entorno vive preguntando, ¿para cuándo el marido? ¿Para cuándo el hijo? Y eso realmente me molesta. Ya no sé qué responder. Fernanda desde Tigre, Buenos Aires, Argentina. Fernanda, entiendo la preocupación porque realmente hay una mirada social respecto a la soledad o a la, mejor dicho, a la falta de pareja, que no es lo mismo que soledad, que muchas veces nos condiciona. El tema es que la gente tarda más en cambiar que las modas, digamos, la cabeza pareciera que tarda más que la conducta. Entonces, en la realidad hay cada vez más mujeres que eligen estar solas o en todo caso eligen no estar con una pareja por estar, no ponerse en pareja simplemente porque para no estar solas, sino que quieren a la persona adecuada porque pueden bancarse y prefieren estar sin pareja que mal acompañadas. Pero esto, digamos, y esta elección saludable para uno, no siempre es respetada por la gente que tiene un modelo diferente, un modelo tradicional donde la mujer no podía elegir esto. Y si lo elegía, en realidad, si estaba sola, era por elección de los otros, porque o no conseguía o porque algo estaba fallando en su conducta que hacía que no pudiera emparejarse. Entonces, muchas veces esto se vive como un estigma. El tema es que si uno pretende conformar a los otros, en realidad en todas las áreas de la vida, termina por no conformarse uno mismo. Esto no pasa únicamente con la falta de pareja. Pasa cuando uno decide tener un hijo o no tenerlo. Tener un hijo a una edad muy temprana, distinta a la que socialmente aceptada, o a una edad tardía, o decide no tenerlos, o decide dejar un trabajo teóricamente conveniente y hacer otra cosa que le guste más. Es decir, la mirada social es probablemente algo que va a estar siempre como desde la crítica. El tema es que contemplarse uno es saber que no podemos conformar a todos y que realmente sabemos lo que hacemos. Y que esto es una decisión propia. A veces uno lo duda, pero está bueno que te puedas hacer este planteo y que en todo caso trates de revisar esto de la necesidad de conformar al otro. En el último libro que yo trabajo, cada una de las emociones o las conductas, en el si el otro cambiara, bueno, un poco viene a cuento de esto, porque a veces uno está esperando que cambie la sociedad. No va a cambiar, pero hay una emoción que tiene que ver con el tratar de conformar al otro, el tratar de no decepcionar. Y en realidad esto es imposible. Hay un punto donde siempre vamos a decepcionar lo que se espera de uno, porque la gente espera, no siempre coincide con lo que uno quiere. Y esto es madurar, hacer que, bueno, si ellos no pueden entenderlo, lamentamos, nos gustaría, a todos nos gusta conformar, pero no siempre es posible. Entonces, tal vez el trabajo vaya por ahí, Fernanda.